Andrés Fandiño, reconocido sangileño que con el paso de los años se ha ganado un puesto en la opinión de la política santandereana y nacional, ha venido trabajando con el objetivo de ser el próximo alcalde de los sangileños. Es por ello que este jueves el partido político En Marcha le otorgó el aval que apoya esa candidatura. Hoy venimos con un propósito y como senador de la República de aquí, el departamento de Santander y uno de los más jóvenes del país. Creemos que San Gil hoy necesita una renovación política, que necesita gente nueva, con el conocimiento, con la experiencia, de llegar a renovar la política en el departamento de Santander, pero también aquí en San Gil. San Gil tiene un potencial turístico enorme, tiene un potencial en materia industrial, pero hoy necesita mayores vías, mayor conexión, una doble calzada Bucaramanga-San Gil. Y como senador hemos creído en una persona como Andrés Fandiño, para que represente los intereses de aquí de San Gil, que le den la oportunidad a gente nueva, que la política se renueve, y por eso estamos acá. Como uno de los senadores más jóvenes del país, viniendo a traerle el aval, de entregarle el aval, para que San Gil tenga en este joven, como también es Andrés Fandiño, de liderar los intereses de San Gil, de sacar a San Gil hoy en los problemas que se encuentra, problemas de prostitución, problemas de drogadicción de los jóvenes, problemas de infraestructura, de conectividad, y que hoy verdaderamente una persona como Andrés Fandiño nos representa a esta fuerza política En Marcha, y que hoy le traemos el aval para que sea el próximo alcalde de San Gil. Andrés Fandiño Bohórquez tiene dentro de sus ideas y propuestas que presentará a la comunidad sangileña un trabajo acorde a las necesidades que en este momento tiene la llamada capital turística de Santander. Por ello, enfatiza que su candidatura va a tener varios aspectos diferentes a las campañas tradicionales. Esta campaña se va a caracterizar por una campaña ciudadana, una campaña en la calle, una campaña puerta a puerta. Ya lo dijimos y vuelvo y lo anuncio, esa campaña no tendrá sede política, no tendrá afiches, no tendrá pancartas, no tendrá vallas, porque claramente tenemos una consigna: el que paga para llegar, llega a robar, y estamos cansados del desgobierno, del atraso y el estancamiento de San Gil desde hace muchos años. Venimos a proponerle unas ideas claras y concretas a San Gil frente a dónde debe desarrollarse en los próximos años, cómo debe ir direccionada, recuperar a San Gil en materia de seguridad, recuperar a San Gil en materia de que cada uno o cada ciudadano vuelva a sentirse propio de San Gil, realmente volver a rescatar esos valores que se han perdido en los últimos años. Hoy el sangileño no quiere a su ciudad, hoy su sangileño se siente bravo, se siente desilusionado, se siente con ganas de irse, y lo que queremos es que la gente regrese a San Gil, que la gente invierta en San Gil, que la gente quiera otra vez a San Gil. Y por supuesto, claramente hemos dicho que esto será es con hechos y no con palabras. Este sangileño tiene muy claros cuáles serán los sectores que dirigirá su candidatura, con el único propósito de llegar al primer cargo del municipio y lograr cambios significativos en el desarrollo de San Gil. La política y la democracia extendiendo puentes, no destruyéndolos. Y eso lo tengo claro, y es un mensaje a todos los candidatos aquí en San Gil, a que atendamos puentes, a que hagamos una campaña relajados, que les dije ahora, después del 29 de octubre al otro día va a volver a salir el sol, la tierra va a seguir girando y la ciudadanía va a seguir en sus temas. Esto es simplemente una contienda que nos permite la democracia en un país democrático, participativo, ¿sí? Pero por supuesto, lo que yo les dije, yo al otro día, gane o pierda, esto seguirá gestionando y seguiremos en nuestras vidas. Por eso es una campaña clara, tendiendo puentes, con respeto, que primen las ideas y no los agravios, que es lo que finalmente necesita San Gil. En próximos días se estará dando a conocer la fecha en que Andrés Fandiño Bohórquez inscribirá oficialmente su candidatura en la Registraduría del Estado Civil. Por el momento deja abiertas las puertas para que a su campaña lleguen alianzas que fortalezcan la labor, pero sobre todo que representen acuerdos positivos en pro del municipio. Muy bien, y como ustedes se dan cuenta,